34, versículo 1. La hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Leámoslo todos juntos. Salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. Cuando me sentaba, hermano, ayer en la tarde, me sentaba, hermano, en mi escritorio, y de repente, hermano, dije: Señor, hemos hablado pues también de la campaña, las campañas, hemos hablado de los hijos, de la madre, hemos hablado del aborto. ¿Cuál será el tema, Señor, que estará para este domingo? De repente, hermano, pongo mi mano en esta forma, hermano, y dije: Señor, nosotros los padres a veces también somos culpables cuando nuestros hijos fracasan. Este es el tema, Señor. Tomé un lápiz, hermano, y empecé a recopilar, empecé a buscar, hermano, y dejé algo empezado ayer, sábado, pero hoy, hermano, toda la mañana, como hasta las 4 de la tarde, hermano, buscando este tema, buscando respuestas, para ver, hermano, la profundidad, hermano, de esta hija desobediente. Entonces, el versículo dice: salió Dina, la hija de Lea. Y lo vamos a saltar en una frase, y dice: a ver a las hijas del país. Entonces, cuando nosotros, hermano, el Señor a veces nos da órdenes, como la orden, hermano, que Dios le entregó a Jacob y le dijo: como el Jehová Dios, el que estaba en Betel. Aleluya. Y él, hermano, había ungido la piedra. Hermano, Dios ahora le ordenaba que saliera y se fuera, hermano, a su parentela. De Dios, aleluya. Entonces, Jacob, hermano, a grande rasgo, Jacob desobedeció a la voz, hermano, del Señor. Porque desde el primitivo tiempo hasta hoy día, grandes hombres de Dios como Abraham, siendo hombres, hermanos, hijos y siervos del Señor, Jesús, que tenían la comunión con Dios, ayúdanos, también fallaron. Aleluya. Como padre, hermano, fallaron. Como madre, fallaron. Hermanos, y ahí Jacob, en vez de irse a donde Dios le estaba ordenando, que volviera a Betelén, a Canaán de Galilea, hermano, Jacob se fue a una ciudad llamada Siquem, a donde estaba, hermano, el paganismo, a donde estaba la idolatría, a donde, hermano, allí existía, hermano, a lo mejor el asalto, las guerras, los pleitos. Ayúdanos, Señor. Porque era una nación que no conocía a Dios. Entonces, Jacob, en vez de obedecer a la voz del Señor, ir a donde Dios lo estaba mandando a obedecer, hermano, se va a la ciudad de Siquem, a un país vecino. Y cuando Jacob, hermano, va a ese país vecino, hermano, se une, hermano, con esos paganos. Hermano, él tiene una hija, la que dice arriba, Dina. Y cuando Dina, hermano, llega a esa ciudad, hermano, Dina, hermano, se interesa en saber qué es lo que hay al otro lado, a lo mejor, de esa muralla. Bendito Dios. Se interesa saber qué es lo que hay detrás, hermano, de aquel país o de aquella zona donde estaba Jacob, a donde Jacob tenía un lema,
Y el lema era adorar a Dios. Ayúdanos, Señor. La crianza de Dina había sido diferente, hermano, a la crianza de una persona mundana. Ayúdanos, Señor. Entonces Dina, hermano, dijo, bueno, ya que estamos aquí, voy a salir a ver qué es lo que hay en esa ciudad. Y sale, hermano, a la ciudad y se encuentra de que nadie la estaba viendo, pero se equivocaba porque alguien la estaba observando. Amén. Y ese que la estaba observando se llamaba Siquem, príncipe, hermano, del rey Amor, hermano de aquella tierra, la cual era pagana. Ayúdanos, Señor. Entonces, hermano, cuando Siquem, el príncipe de aquella tierra, hermano, la estaba observando, cuando ella creía que nadie la observaba, hermano, ella salió y este hombre la tomó. Dice que se acostó con ella, la deshonró, en otras palabras, dice que la violó. Entonces, cuando dice que la violó, la deshonró, hermano, y así ella está pagando, hermano, ¿cuál precio? Está pagando un precio, hermano, de haber salido de un lugar a donde Dios o su padre debiera haberle enseñado que no saliera hacia afuera. Ayúdanos, Señor. Hoy, hermano, sucede lo mismo con nuestros hijos. Entonces, cuando el padre o la madre, hermano, no educa, hermano, a sus hijos, a estos niños, a las señoritas, hermano, que el peligro está allá afuera, y nos preocupamos solamente, hermano, de adorar al Dios del cielo, porque cuando Jacob se enteró de que Dina había sido ultrajada, había sido engañada, había sido violada, con el dolor de su corazón no pudo hablar, sino que ese dolor, hermano, fue y se fue a una oración, se fue a hablar a Dios, a presentarle a Dios el problema. Hermano, yo creo que cada uno de nosotros, cuando tenemos un dolor así, hermano, si somos cristianos, lo vamos a quejar a Dios. Ayúdanos, amén. Entonces, hermano, dice de que ahora Jacob, hermano, comete el error, hermano, cierto, fue a Dios primero. Pero resulta lo contrario, de que Dios a él lo había puesto por mayordomo, a él lo había puesto por padre sobre Dina, y Jacob tenía que educar a su hija, y Jacob no la educó, no la instruyó, no la advirtió del peligro que había. Gloria a Dios. Y fracasó. Ese fracaso llevó a su hija a ser ultrajada, a ser violada, a ser destruida. Hermano, a tener una relación, hermano, fuera del matrimonio, hermano, a su hija era una deshonra, porque esa deshonra había ella engendrado un hijo antes de tiempo. Ayúdanos, Señor, bendito Dios. No, no sé si lo está entendiendo. Amén. Es verdad, iglesia, lo está entendiendo. Amén. Entonces, hermano, cuando veimos que Jacob le falló a Dios, le falló a su familia, le falló a su hija, hermano, es cuando ahora la joven, cuando el papá, la mamá, tiene hijas señoritas ya adolescentes, hermano, yo como papá debo enseñar, hermano, a mi hija cuál es el peligro que le espera el salir fuera de su casa, el peligro que le espera salir fuera de la iglesia. Tengo que instruir a mis hijos. Amén, Señor. Y muy en especial instruir a mi hija. ¿Y sabe por qué instruir a ella? Hermano, porque en un descuido ella sale y si quien está allá afuera, el príncipe de la tinieblas está afuera, hermano, para poner la trampa a esa niña y embarazarla. Ayúdame, no sé si le gusta este tema. Y la embaraza y ahora la niña se casa antes de tiempo. Ahora, ¿por qué se casa esa niña? Hermano, porque miro un embarazo, ¿cómo es la palabra? Un embarazo no deseado. No deseado. Que al nacer ese embarazo no deseado, hermano, la niña está
está obligada ahora aquí, acá, a echarse a la fuerza. Entonces, el fracaso de Jacob fue no haber instruido a su hija ni haberla enseñado. Que al otro lado de esa ciudad donde ellos estaban, hermano, estaba el peligro para ella. Entonces, hermano, ¿qué es lo que sucede, hermano? Al leer todo el capítulo, hermano, de la parábola, hermano, ¿qué es lo que sucede? Que ahora los hijos estaban en el campo, los hijos estaban, hermano, cuidando el ganado, hermano, pero cuando los hijos se enteran de esta deshonra, sus hijos, hermano, se amargaron. Entonces Jacob comete un error, hermano Samuel, y después comete un segundo error, hermano, porque deja que los hijos actúen cuando le era el padre el que tenía que actuar. Fíjese. Entonces el padre comete uno, después comete un segundo error, hermano, cuando él como padre tenía que haber enfrentado la situación de su hija, de haber enfrentado ese problema. Sino lo que hizo el padre fue se fundió en su cuarto, en su pieza, y dice que cayó. Cuando dice que cayó, cayó, no habló. Entonces los hijos, hermano, cuando llegaron del campo, hermano, se encuentran que su hermana había sido ultrajada. Eso dice la Biblia, había sido ultrajada. Entonces la palabra ultrajada significa violada. Entonces ellos, hermano, cuando ven eso de su hermana, ¿qué es lo que hace, hermano? Ellos ahora se ponen de acuerdo entre sí, hermano, y en ese medio, dice la palabra del Señor, que llegan, hermano, los hermanos, y llega también Siquem, hermano, y dice que el corazón de Siquem, hermano, se enamora de esta joven. Vino un amor hacia ella. Ahora él va a su padre, al rey, y le dice: padre, ¿por qué no vas y pide a esta mujer para que sea mi esposa? Ayúdame, Señor. Dios, aleluya. Pero ahora los hijos de Dios no estaban de acuerdo, porque para ellos eso era abominación, era pecado ante la ley de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Sí, Señor, amén. Era un pecado, aberrante ante los ojos de Dios, hermano, porque estaban cometiendo algo, hermano, que Dios la había puesto fuera de la ley. Entonces, ¿cómo tiene que llegar una mujer, hermano, al matrimonio? Tiene que llegar virgen. Amén. Entonces, la mujer que llega virgen al matrimonio y el joven que llega virgen al matrimonio, Dios, hermano, lo va a bendecir en una manera extraordinaria. Amén, Señor. Ayúdalo, mi Dios. Entonces, los padres fallamos. Esto no es culpa de las hijas ni de los hijos. Los padres fallamos. Señor, Jacob falló, él era el padre. Entonces nosotros como papá, hermana, tú tienes dos niñitas ya polloncitas, desde ya tienes que estarla educando, hermano David, ya tienes que estar educando a tus hijas. Amén. Y no lo que tus hijas te tengan que decir, yo voy a salir, voy a llegar a las 9. No, señorita, usted a las 7 de la tarde me está aquí y punto. Amén. El horario indispensable para nuestros hijos. Entonces de repente, hermano, cuando los hijos hacen lo que quieren, salen, llegan a la hora que quieren y después llegan con un domingo 7. Ay, no sé, hermano, si te gusta esta palabra. Amén. Amén. Sí, señor, amén. Sí, hermano, a veces nosotros por no ponerle atajo a nuestros hijos, cuando ya nuestros hijos tienen 14, 15 años, nuestra señorita tiene 14, 15 años, hermano, se enfrentan a la madre, se enfrentan al padre. Y ya hacen lo que ellas quieren o lo que ellos quieren. Entonces el padre, en vez, hermano, de intervenir, llega y dice: no, vieja, hacia tú estás ahí, y yo me hago a un lado, yo no soluciono este problema, tú sos la mamá. Ayúdanos, Señor. Entonces la tarea no es esa.
No era Lea la que tenía que aceptar el problema, era Jacob. Sí, señora. Era el padre. Usted lee todo el capítulo y se va a encontrar. Era el padre el que tenía que enfrentar el problema. Entonces, realmente, David, tú eres un cobarde. ¿Sabes por qué? ¿Por qué razón? Porque le da la autoridad a tu mujer, sino que tú eres el que tienes que tener la autoridad en tu casa. Señor. Hermano varón, tú eres el de la autoridad de tu casa. Si a tu hija, a tu hijo le pasa algo, eres tú el culpable como padre y es el hogar. Ayúdame, Señor. Amén. Gracias, Jesús. A lo mejor, hermano, al padre no le va a gustar esto. Hermano, pero es una realidad. Estoy hablando con la palabra. Amén. No estoy fuera de la palabra. Esto es Cristo, esto es el mensaje. Porque Cristo quiere alimentar y enseñar a su pueblo. Gloria a Dios. Ayúdalo, Señor. Gloria a Dios. Entonces, de repente, hermano, los lobos están por ahí. Hermano, aquí te pescan. Y muchos de ellos, hermano, llegan a las iglesias. ¿Sabe a qué? A mirar mujeres que no le corresponden. Aleluya. Y Dios no quiere lobos, hermano, dentro de la iglesia. Dios quiere hombres cristianos. Amén. Hombres de Dios. Mujeres de Dios. Dentro de la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere dentro de la iglesia. Amén. Pero hay hombres que se dedican solamente a esto, hermano. Dios quiere hombres de Dios, hombres de oración, hombres de ruego, hombres de ayuno, hermano. Sí, Señor, amén. Dios en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios quiere. ¿Sabe lo que dice la palabra, Señor? Que nosotros los hombres, hermanos, son como potrillos que analizan alrededor de vuestras mujeres. Así con los hombres canales. Dios. Gloria a Dios. Así con los hombres que andan, hermano, no van a la iglesia, hermano, a mirar al Señor, a servir a Dios, sino que van a mirar a las mujeres a la iglesia. Aleluya. Yo no sé si te gusta eso. Sí, Señor. ¿Cuántas veces ha llorado a Dios? Señor, restaura a mi pastor. Levántalo, Señor. Que me hable, Señor. Que la salud, el Dios te está hablando. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dios quiere hombres de Dios. Amén. Dios quiere mujeres de Dios. Sí, Señor. Amén. Dios quiere una iglesia para Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Para Dios, Señor. De repente, hermanos, caminamos por el ojo, caminamos por el todo, caminamos por el otro. Hermano, pero cuando Dios te ordena algo, cuando Dios te enseña algo, no quieres obedecer a Dios. Amén. Jacob no obedeció ni a Dios, ni hizo su papel de padre. Falló en dos partes. ¿Cuántas veces has fallado tú? Papá, ¿cuántas veces has fallado? ¿Cuántas veces le has dejado el problema a tu mujer? Porque no te has atrevido a enfrentar a tu hijo. Ah, porque el hijo tiene 25 años, tiene 20 años, tiene 18 años. Y de repente el hijo te dice, agradece que soy mi padre nomás, porque si no, os tocayo te canta. Así dicen los hijos mayores. Os tocayo te canta. Una vez me dijo uno así a mí. Agradece que eres mi padre. ¿Sabes lo que tomé? Tomé un pan de mano y dice, repítelo. Entonces, nosotros, hermanos, como padres, tenemos que velar el problema, pero a la vez tampoco ser abusivos con nuestros hijos. Te lo enseñaron a lo correcto. Amén. Entonces yo fallé, como papá fallé. ¿Sabes por qué fallé? Porque mis hijos llegaron afuera. Me preocupé, hermano, de otras cosas y no me preocupé de mis hijos. Entonces, ¿cuántas veces usted se preocupa más de lo suyo? Hermano, no se preocupa que su hijo tiene un alma que salvar. ¿Ah? ¿Cuántas veces, hermano, la madre, hermano, mire, cuántas veces la madre en los colegios día, sale, señora apoderada, la niña del curso del quinto año van a salir de paseo? No, nosotros los profesores hacemos cargo de los niños.
Mamá, yo no soy partidario que la niña salga a un paseo. Amén. Y que todos se deberían jugar un paseo. Amén. Porque ese paseo me va a costar caro. Amén. Probablemente me va a tocar maternidad. Bendito Dios. Probablemente me va a tocar comprar paño más adelante. Paño. ¿Es la realidad? ¿Cuántas mamás hay aquí? ¿Cuántas feministas? Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos guarde. Gloria a Dios. Y la vio sin que mi hijo de amor, hebreo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. ¿Se da cuenta? La deshonró. Entonces, ¿cuántos jóvenes, hermano, deshonran, hermano, a la doncella? Le ofrecen el cielo, le ofrecen la tierra. Hermano, yo una vez que conquera lo que ellos desean, hermano, si te he visto, no le conozco. Salen a caminar. Yo bendiga a los jóvenes que se han casado nuestra iglesia. Amén. ¿Y sabes por qué? Porque buscaste deshonraría. Gloria a Dios. A lo mejor cometiste error en este tiempo. Pero estáis dentro de la casa del Señor. Amén. Y nos estáis afuera. Sonríe nomás, que Dios te amo. Sonríe de nuevo, Dios te amo. Gloria a Dios. Amén. Dios te está educando. Amén. Caramba, todo este mes, Señor, en la forma que me ha dado. Sí, señor. Ha dado, hermano, pero sí. Pum. Hoy día una vez más. Bendito Dios. Gracias. Entonces. Y aquí está el problema. Jacob, siendo siervo de Dios, no educó a su hija Dina. Y ella, como no conocía otras costumbres, ella solo lo que conocía era la costumbre de su casa. Y esa costumbre era adorar a Dios. Entonces ella quiso conocer qué había fuera de su casa. A ver, una pregunta. ¿Qué es lo que estamos aquí? De los que estamos aquí, ha sido vagabundo. Amén. Aleluya. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Entonces, ¿sabe cuál es la palabra vagabundo cuando usted ha salido de su casa? Y cuando usted salió de su casa, hermano, ¿se encontró con qué? A ver, ayúdeme. Droga. Hermano Marco, ¿cómo quiere? El alcohol. Más, aparte de la droga. El alcohol. ¿O qué más? Mujeres, sufrimiento. Sufrimiento, mujeres, alcohol, droga. Robar, hambre. O sea, empieza a encontrarse con un sinfín de cosas que su padre no fue capaz de decirle, hijo, esto es malo. ¿Sabe lo que decían los viejos antiguos? Este es mi hijo, es como su padre. ¿Ah? El padre era borracho, toma, no, hijo. Esto es una cosa conmigo. Este es hijo de tigre. Pero sabes lo que los hijos de tigre, hermano, y el vecino limpiando. Mira, con ese pasaporte para allá. Entonces, hoy los papás, hoy día Dios le está enseñando a ustedes, papá, educa a tus hijos. Amén. 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 Mamá, educa a tus hijos. Amén. No sea que mañana vaya a tener que sufrir el dolor que sufrió Jacob. No sea que mañana vaya a tener malas noticias. Pues a nuestros hijos, hermanos, cometen cosas porque nosotros los padres no lo hemos estorbado. Entonces Elí no le estorbó a sus hijos. Elí se sentó allá en la esquina, mirando hacia afuera, no mirando hacia adentro, y no les molestó de que ellos fueran sacerdotes. Lo dejó que se juntaran con mujercillos, que se embriagaran, que hicieran todo lo que ellos querían. Pero no se molestó en estorbarles. ¿Y qué es lo que hizo Dios con ellos? A ver, los cortó, le quitó la vida. Amén. Y al padre, por no estorbarle, también le quitó la vida. Amén. Nuestros hijos, hermanos, han matado a sus padres.
¿Cuántas madres han sido, hermanos, ultrajadas por sus hijos? Y con letras grandes, hermano, a su tiempo acaba de encontrar que un hijo había violado a su madre. ¿Por qué? Por la mala educación, la mala instrucción. Iglesia del Señor, hoy Cristo se está instruyendo. A lo mejor la palabra, hermano, es media dura, no va a usted, pero no importa. Esa palabra dura, hermano, que suena a los dientes, es buena. Hace bien. Yo cuando estaba niño, me iba al cerro, a la montaña. Iba a la montaña, hermano, a buscar, hermano, el fruto bueno de que había, que se llamaba, una, había una pera que se llamaba la pera de Yoica. Es una pera, pues está muy madura, pero esa pera es como el palo, dura. Es que para poderse la comer, tiene que comerse a pura raspada. Hermano, era en chamarga y en cheruz. Amén. Yo la comía. Entonces, muchas veces mi madre, hermano, no sabía dónde yo andaba. Pero nunca tuve un consejo, hermano, correcto de mi madre. Nunca lo tuve. Pero ¿sabe quién me aconsejaba una vez, más de una oportunidad? Me dijo mi madre, mira, ni una aguja te puedes robar, porque no es tuya. Y por haber tomado algo que no era mío, mi madre me tomó las manos. Hermano, y me dice, ¿cuál fue el castigo? Pero ¿sabe lo que me dijo? Vaya a ser viejo. Vaya a llegar anciano. Y te vas a acordar de ti. ¿Qué hubiera pasado si mi madre no me quita ese mal? ¿Dónde estoy? Estoy en la casa. A lo mejor había estado muerto. Entonces el castigo fue duro al principio. La corrección fue dura. Pero eso me ha librado, al menos, de estar en un peligro. ¿Pero saben lo que pasa con usted, mamá, papá? ¿Cuántas veces el niño, estos chicos pequeños, vieja, una patada a la mamá, el niño un piedrazo al papá o a la mamá, y no somos capaces de corregir a ese niño chico? No lo corregí ahora, cuando tenga 14 años te va a sacar tío el tío de un amén. Y esa es la realidad. Para trabajar el piso, ¿no? Hoy hay que quitarle lo malo. Sí, señor. Porque nosotros, con los padres que tenemos hijos adultos, hombres, hoy veímos, hermano, la falla nuestra. Hoy la veo yo. Porque a lo mejor no fui capaz. Me preocupé que no le faltaba el pan, no le faltaba la comida, no le faltaba el techo, no le faltaba la cama. Pero no me preocupé de lo principal. Había que educar a mi hijo y darle cariño. Yo no sé si te gusta esto. Amén. No te gusta llegar a ver al pastor, no me gusta y no lo predicamos. Amén. Aleluya. Es así cuando nuestros jóvenes se crían dentro de la iglesia. Y de repente se les ocurre la idea de juntarse con jóvenes de la universidad y del colegio. Y estos tienen malas costumbres y llevan a nuestra hija o a nuestro hijo a la droga, a la pornografía, a la... No entendí. Entonces, nos llevan nuestros hijos en las universidades. Veamos nosotros las fiestas mesonas. ¿Quién sabe lo que son las fiestas mesonas? En las fiestas mesonas, hermanos toman, se embriagan, fornican. Hermano, y para ellos es una fiesta, que los que van saliendo de la universidad como los que van de salir. Y no solamente, hermano, acá en Cartagena estaba eso, en Concepción, Santiago, Temuco, en toda la ciudad, cuando hay universidades. Entonces, ¿quiénes corrompen, hermano, a nuestros jóvenes? Adina,
se le ocurrió ir a conocer las hijas del país ajeno. ¿Cómo eran? Entonces, cuando nuestros hijos van a la universidad, en la universidad, hermano, la gente que está allí le enseña esas malas costumbres a nuestros hijos que son cristianos. Y nuestros hijos, hermano, muchos de nuestros hijos, hermano, siguen la mala costumbre y se desvían del camino. Entonces ahí me tiene que estar el papá, la mamá. Que Dios los bendiga. Entonces cuando nuestros hijos, hermanos, salen, son cristianos, hoy día son evangélicos. Hermanos salen, van a una esquina, se juntan con un amigo. Y el amigo le dice al hijo cristiano, oye, vamos, no seas tonto, no. Toma una pitiadita. Si no, no soy mi amigo. Y el joven, hermano, por ser, para que no quedar de nuevo amigo, le acepta la chupadita. Y luego van dos, después van tres. Y al final el joven termina fuera. Amén. Por no prevenir, iglesia. Ayúdanos, Señor. Jóvenes, hoy Dios está previniendo. Amén. Jóvenes, Dios te sacó de allí donde tú no valías. Señor. A donde todos te despreciaban. A donde todos te tenían un sobrenombre. Mira dónde va el volado, mira dónde va el drogadicto, mira dónde va el ladrón, mira dónde va el borracho. Amén. Amén, así es, Señor. Y muchas veces hasta una moneda pidió en el camino. Hoy día no pides esa moneda, pero hoy día entregas la palabra del Señor. Amén. Hoy día es tu deber conquistar a otros jóvenes, sacar a otros de allí. Amén. Para eso Dios te ha traído el Evangelio. Amén. Amén. Señoritas, ustedes me entienden, ya son lolitas. Siempre deben obedecer al consejo de la madre. Y cuando la mamá no le enseñe, usted dígale, mamá, te olvidaste la enseñanza que nos dio el Señor el domingo. Ayúdanos, Señor. No ser atrevida con las madres. Señor, no ser atrevido con los padres. Amén. Porque de momento los hijos son atrevidos, las madres, las hijas son atrevidas con las madres. Amén. Así es, Señor, ¿verdad? De momento las hijas, hermano. Hoy día, hermano, mire, les queda darme la palabra y decirle a mi mamá, oye, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás, vieja? Oiga, si mi mamá mientras era vieja, yo no nací vieja, hermano, porque yo también voy para viejo, tengo que decirle a mi mamá. Pero le diga, ¿cómo está vieja? A ti te digo, vieja. ¿Sabes que me molesta esa palabra? Porque tu mamá no es una vieja, sino es tu madre. Amén. Amén. Es tu mamá. Yo no soy el viejo, soy tu papá. ¿Sabes? Me alegro con Pedro. ¿Sabes por qué me alegro? Porque lo bueno hay que decirlo. Amén. ¿Sabes cómo me dice Pedro? No me dice nada más. ¿Sabes cómo me dice? Amén. ¿Cómo está el pastor? ¿Cómo amaneció el pastor? Amén. Y eso me llena. Eso me llena porque él ha tomado con otra cosa. Con otro entendimiento. Que Dios los bendiga. ¿Cuánto hay aquí que le dicen cómo está el viejo? ¿Cómo dice, mamá, usted en un sitio? ¿Cómo es? Mamá, ¿o Nancy? ¿Qué dice Nancy? ¿Pero? No. Mamá, sácate la palabra, ¿no? Ay. Si no, dígale mamá. ¿Cómo está usted, mamá? Amén. ¿Cuántas más hay aquí, hermano, que son propasados por la mamá? A ver, Janito. ¿Cómo le dice la mamá? ¿Cómo? No le oigo, pues, tiene que ir hablando, digo, soy yo solo. Ahora después no, y los hermanos nos están escuchando. ¿Te da cuenta que el vocabulario todavía está ahí? Amén. ¿Cómo le dicen a usted, hermano, los niños? A ver, ¿tiene mamá aquí? ¿Tiene ya joven? ¿Cómo le dice su hijo? Mamita. Sí. ¿Cómo está por el lado suyo, mi hermana Gina? ¿Sí? Sí, porque yo conozco a su hijo. Sí. Me conozco.
¿Cómo es esta su mamá? Mamá, tu gordita. Feo. Feo. En esta noche Dios me lo está buscando un palo por él de punta de clavo, ¿verdad? Y por eso le va a enseñar. ¿Quién es mamá? A mí. Ayúdalo, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. A ver, Lucita, ya. ¿Cómo usted le habló, mamá? Estoy diciendo a los jóvenes, ¿eh? No, que usted llamara a los jóvenes, yo no lo aprecio, pero ¿quién me enseñó? Amén. Mamita, a ver, hermano. ¿Sí? 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 El Señor de todos los bendiga. Amén. ¿Cuánto crees que Cristo vive? Amén. ¿Cuánto crees que Dios nos está enseñando? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora al revés. Al revés, ¿eh? No, pero mi esposa porque puede decir, no está en el control. ¿Usted cómo le hizo eso? Sí. Pero a los mayores. ¿Cómo le dice? A ver. Yo no le digo nada. Cuando estoy de vuelta. Aleluya. Cuando está de vuelta. O sea que arregló el tiempo enojado entonces. El Señor de Dios bendiga a nuestro hermano. Amén. Y Dios no guarda. Entonces, yo como padre, ¿no? Tendría que decirle a mi hijo, ¿cómo está, hijo? ¿Cómo le ha ido a usted? Amén. Y eso siempre se lo hizo a ellos. ¿Cómo le ha ido, hijo? ¿Cómo está? Amén. Así trato a mi hijo. Ayúdanos, y cuando está en la iglesia, ¿cómo dice, hermano Abraham? Jaque a Abraham, no le puedo decir a Abraham. Esté en la iglesia, no esté en la iglesia, esté en la casa o en la calle. ¿Cómo está, hermano Abraham? Ayúdanos, Señor. ¿Cómo trata su hijo usted? ¡Córrete para allá, sin vergüenza, mayor idiota! Espera, de lugar, que me engañe a rehusar la comida. ¡No agarras a palo! ¡Ahora me voy a pasar! ¿Me dice así o no? ¡No! ¡No! ¡Gloria a Dios! ¡Que Dios los bendiga, hermano! ¡Amén! ¡Amén! A ver, hermano, ¿qué? ¿Cómo le dice a la mamá, a padre, hijo, no fue vecino cuyo? Diga. ¿Cómo? Chica. ¡Chica! ¡No, por mí! Hoy día que llega a la casa hablando de esa lengua. ¡Cómo está, mamita! ¡No, no, no! ¡Que Dios bendiga a nuestro hermano! ¡Amén! ¡Que Dios nos bendiga a todos! ¡Amén! ¡Que Dios bendiga a su iglesia! ¡Amén! ¡Aleluya, Dios! ¡Bendito sea el Señor! ¡Amén! Lo vamos a hacer varias cosas, ¿no? Vamos a hacer servicio. Las palabras engañosas, pero respondieron los hijos de Jacob, a Siquem. Amón, su padre, con palabras engañosas, que debían circuncidar a sus hijos y se lo hicieron, pero al tercer día, cuando ellos sentían el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Rina, tomaron cada uno su espada y los mataron a todos. Entonces, fue uno de los dolores, hermano, que acarrió, hermano, al padre por no haber él intercedido por su hija. Entonces, muchas veces, hermano, a ver, antes de que diga esto, ¿cuántos de los que estamos aquí, hermano, aparte yo con mi hermano Jorge, que somos hermanos, ¿cuántos hay aquí que tienen su hermano vivo? Amén. Levanten la mano. Amén. Habemos aquí. Entonces, hermano, aquí, hermano, cuando el padre puede ser muy viejo, y a lo mejor el padre, hermano, no intercedió, pero interceden los hijos. ¿Me entiendes? Los hijos se meten en el problema. Estos hijos se metieron ellos en el problema. Y cuando ellos se meten al problema, hermano, se encuentra Jacob, hermano, en el peligro de muerte, porque ahora Jacob, hermano, sintió la opresión de sus enemigos. Entonces, tenemos una mala costumbre, nosotros, los hermanos que somos hermanos carnales, cuando nuestros hermanos están en un problema, nosotros somos intrusos y nos metimos en el problema de nuestros hermanos. Y no nos podemos meter en los problemas de nuestros hermanos. Ayuda. Sino que la madre
madre o el padre, hermano, tendría la obligación de meterse en el problema de nuestros hijos. Ayúdanos, Señor. ¿Cuántas veces te han metido en los problemas de tu hermano? Señor. Y esta noche el Señor dice que no te metas en el problema de tu hermano. Y ahí tengo mala costumbre. Pero yo, mi hermano, conozco y yo me meto a defender a mi hermano. Yo me meto a solucionar los problemas de mi hermano. No, tú no eres el padre. Aquí la escritura me dice que el padre es el que tiene la obligación de intervenir en los problemas de sus hijos, no el hermano con su hermano. Amén. Mira lo que dice pasado. Gloria a Dios. Y Amón y Asisén, su hijo, los mataron a filo de espada. Y dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme, humillándome a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fariseo, y temiendo yo pocos hombres que juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Seré destruido yo y mi casa. ¿Se da cuenta que de repente, hermano, hay hijos rebeldes? Hay hijos, hermano, que buscan las peleas. Y de repente, hermano, porque el hermano se metió cuando la madre está reprendiendo al hijo, o el padre está reprendiendo al hijo, se metió el otro, el intruso, y viene el otro que va marchando, toma una cuchilla y mata a su hermano. Tomó un palo, peleó con su hermano. Y en vez de traer paz al hogar, en vez de traer, hermano, alegría al hogar, o solucionar un problema, encienden el fuego del hogar. Amén. Entonces, cuando tú veas el problema de tu hermano en la casa, sale calladito afuera y déjalo nomás, que si tu madre no está arreglando el problema, deja que tu madre lo vea. Amén. Ayúdame. Porque la madre es sabia, la mujer es inteligente. Ayúdame. La mujer tiene sabiduría y sabe tratar a los hijos. Amén. Ayúdame, Señor. Sí, hermano. Amén. Nosotros los padres también, hermano, ya cuando me llegamos a la edad, yo cuando tenía 40 años, hermano, él había adultado. Pero hoy día, hermano, que estoy en los 60 años, hermano, he aprendido a tener más cultura. He aprendido, hermano, a tratar mejor a mis hijos. Ayúdame. He aprendido, hermano, a poder conversar con ellos. Ayúdalos, Señor. He aprendido, hermano, a decirle: hijo, toma, este es el camino. Hoy, hermano, con 60 años me siento con ellos en la mesa. Amén. Le digo: hijo, este es el camino, ese hijo. Puedo sentarme con mi hija hasta la 1 de la mañana conversando con ella. Cuando tenía 40 años no lo hacía, era un amurrado. Amén. ¿Cuántos padres son así? Que en vez de usar el problema, se van a encerrar a su pieza. Hermano, cuando ve a tu hijo en peligro, hermano, sácalo para afuera, para el patio, para la calle. Hijo, acompáñame a comprar. Y por el camino, sabiamente, inteligentemente, empieza a hablar con ellos. Así es, amén. Y lo va, hermano, a sacar del mismo infierno. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios, Señor. Amén. ¿Cuántos creen, hermano, que Dios nos está hablando? Amén. Dios nos está enseñando, hermano. Sí, Señor, amén. Porque cuál era el engaño, hermano, de los hijos de Jacob, era que ellos tenían que circuncidarse. Entonces los otros, hermano, como ellos habían cometido el error, habían ultrajado a la niña, hermano, y ahora ellos querían, la querían por mujer, hermano, ellos se comprometían a hacer lo que los hijos de Dios querían que fuera. Entonces ellos dijeron: bueno, si usted quiere lo circuncidemos, lo vamos a circuncidar. Pero cuando ellos se circuncidaron, al tercer día de haberle, hermano, haberle cortado el prepucio, hermano, a aquellos hijos, hermano, es cuando eso empieza a doler, hermano, con mayor razón. Cuando ellos tenían ese dolor, cuando no podían moverse para ningún lado, hermano, ellos sacaron la espada y empezaron a matar, hermano, hombres. Y trajeron la angustia, el dolor, el problema a la casa. Entonces, ¿cuántas veces, hermano, has traído hijos? ¿Cuántas veces has traído problemas a la casa de tus padres?
¿Cuántas veces, quizás, hiciste llorar a tu madre? Jóvenes, ¿cuántas veces no has respetado a tu madre? Ayúdalo, Señor. Pero sabe, aunque tu madre sea una mujer anciana, aunque peine y caiga, es tu madre. Amén. Y respétala.